Amigas, amigos de Ultimátum MX, buenas tardes, porque la verdad no puedes esperar. Quiero informarle lo siguiente. En este momento, los consejeros del Instituto de Participación Ciudadana deben estar ya en sesión. Y bueno, en el caso de Ochuc, recuerde usted que el 15 de este mes hubo pues un intento, un ejercicio democrático para nombrar a su presidente municipal por usos y costumbres, pero terminó en disturbios y terminó con un muerto y varios lesionados en ese evento que Ultimátum le informó oportunamente. Quiero decirles que han tomado una decisión salomónica. No se reconoce ningún triunfo de los que participaron. Recordemos que fueron 9 candidatos y bueno, tan sencillo porque la asamblea no pudo ser concluida justamente por los hechos de violencia. En consecuencia, el IAPC dará vista al Congreso del Estado, el que por su parte tendrá que tomar la decisión de nombrar a un nuevo Consejo Municipal y no habrán elecciones hasta en tanto no se generen las condiciones propicias para que pueda concluir la asamblea. En este momento, reconocer un triunfo y es más, convocar a nuevas elecciones sería muy irresponsable porque estaríamos en un momento de una gran convulsión política en el municipio de Ochuc. No sería posible llevar a cabo una jornada electoral nuevamente porque pues desde luego se alteraría y ocurriría nuevamente violencia. Así es de que no se determina a ningún ganador en este momento porque empeoraría la situación en Ochuc. Esto le informo será en los próximos meses seguramente cuando ya se generen las condiciones, los ánimos estén pues ya más relajados cuando se pueda convocar a las elecciones. En tanto, habrá Consejo Municipal. Esto debe estar pasando justo en este momento en el IAPC y ya será el Congreso de Chiapas el que defina la instalación del nuevo Consejo Municipal. Es el informe que le tengo en este momento. Muy buenas tardes.